Nos encontrábamos en la sala. Ardía la chimenea. El perro se estiraba sobre la alfombra. Mis hijas tiradas en el piso estaban concentradas en un juego de mesa. Y yo desempacaba los dos pequeños uniformes del Santa Fe que les llevaba de regalo y que había comprado a la salida del estadio de donde venía. ¿De verdad quieres que las niñas sean hinchas del Santa Fe? Me increpó mi esposa al darse cuenta de mis intenciones. ¿No te ves a ti mismo? ¿No ves cómo sufres cada domingo? Bueno, pero el último clásico lo ganamos, me defendí. Pero sufriendo, me dijo sin darme un respiro. El Santa Fe es el único equipo que incluso cuando va ganando 4-0 hace que sus hinchas se coman las uñas. Es cierto. El ministro Vargas Lleras, como se puede ver, es hincha del equipo y es muy nervioso, como se nota. No quiero eso para mis hijas. Pero mira, pueden comerse las uñas, sí, pero también pueden acabar de ministras. ¡Peor! Las niñas, dije con algo de firmeza, aunque sin exaltarme, son rojas, son dos leonas, nacieron leonas. ¿Cómo sabes? Atacó mi mujer. Se les nota. Mira el respeto con que reaccionan si uno les muestra una foto de Omar Pérez. Y en cambio, muéstrales una foto de Noemí, o el video ese en el que pide cantar el himno de Antioquia y canta el himno nacional, y verás lo que hacen. Yo no estoy pidiendo que las niñas sean hinchas de Millos, reconoció mi mujer ante el argumento de Noemí. Yo sé, estás pidiendo que sean gente de bien. Más que eso, estoy pidiendo que no sufran. No quiero ver a mis hijas sufrir, eso es todo. Ya es tarde. Ya son leonas, dije con convicción. ¿Cómo sabes? Mírales la melena. ¡Mira cómo gruñen! No seas garra. Garra de león, me defendí con rapidez. Si se acostumbraran a perder en el último minuto, te diría que sí, que son leonas. Ser hincha del Santa Fe, dije con aire filosófico para evitar la provocación. Sirve para muchas cosas. Es toda una lección de vida. No me digas, ¿para qué sirve ser hincha de Santa Fe? A ver, para soportar cualquier golpe de la vida. Cualquiera. A los santafereños nos duele menos el mundo. Somos inmunes al dolor. Yo no quiero que mis hijas se vuelvan inmunes al dolor. Yo simplemente quiero que no sufran. Al menos no cada domingo. Solo los santafereños pudimos soportar el lunes amargo que le siguió a la derrota de la Ola Verde, por ejemplo. Los santafereños no son felices, dijo con algo de conmiseración. Yo sí, me defendí. Soy santafereño y soy feliz. Lo soy porque además no hay felicidad sin sufrimiento. La felicidad sin sufrimiento es rutina. No tiene sentido ser hincha de un equipo como el Real Madrid, que es tan desabrido, tan predecible. Siempre gana. En cambio, con Santa Fe, nunca se sabe nada. Sí, por ejemplo, el clásico pasado. La primera vez que pasé frente al estudio donde lo veías, estabas feliz. La segunda, dichoso. La tercera, pleno y radiante. En adelante se te fue transformando la cara. De la dicha pasaste a la angustia, y de la angustia al horror. Es que casi nos empatan cuando íbamos 4-0. Lo que te digo, aún goleando sufren. No, no. Traté de rescatar el honor santafereño. Quisimos ganar como los grandes, humillando al rival hasta el final, jugando con sus emociones. Queríamos que tuvieran viva la ilusión del empate hasta el último segundo para que la derrota les doliera más. De golpe les habría dolido más que los golearan 5-0, ¿no? Nos pareció muy obvio, muy poco original después de lo que hizo Colombia contra Argentina. ¿De verdad quieres que las niñas miren al reloj a ver cuánto falta? ¿Hagan cuentas hasta el último minuto? Sí, dije tajante. ¿En serio no te importa? No me importa, respondí decidido. El Santa Fe es el mejor equipo del mundo. ¿De verdad? Sí. ¿Y entonces, por qué no gana hace 37 años? Por un rato no supe qué contestar, es la verdad. El Santa Fe es un gran equipo, siempre lo ha sido, pero carece de vocación a la victoria. No gana, eso es todo. ¿De verdad es tan importante ganar? Comencé a preguntarme. ¿La derrota no tiene una dignidad de la que carece la ruidosa victoria, como decía Borges? Cuando comenzaba a hacer relaciones entre Borges y el profe Wilson Gutiérrez, mis dos hijas, que tienen 4 y 5 años, me rescataron de esos pensamientos. Estaban peleando. Según cada una, la otra había ganado. Ninguna asumía la victoria. Ambas sufrían por culpa del juego, y entonces mi esposa reconoció que no había nada que hacer, que las dos ya eran hinchas del Santa Fe, y me ayudó a ponerles los uniformes. Bueno, amigos, ¿qué pasó aquí? ¿No se supone que este es un canal de libros? Bueno, sí. Efectivamente, Ciudad Libro es un canal de libros, y me he preocupado muchísimo durante todo este
este tiempo por mostrarles a ustedes libros buenísimos, de los clásicos de la literatura, libros que han sido escritos para perdurar en el tiempo y ser históricos. Y por supuesto, si estoy hablando de los mejores libros escritos en la historia, no podría ser o no podría pasar por alto los libros que se han escrito sobre el mejor equipo que existe sobre la Tierra, Santa Fe. Y hay varios libros que yo tengo que hablan sobre mi equipo. Así que sí, soy santafereño por herencia, soy santafereño por convicción, tengo algunas de mis camisetas, aunque con el tiempo, pues lógicamente, he ido perdiendo algunos de mis artículos, mis cornetas, mis gorros, mis bufandas, una cantidad de chucherías que tenía cuando era adolescente, seguidor del equipo. Me quedan aún mis 140 boletas de todos los partidos a los que asistí en Bogotá y en Tunja, obviamente. Los 15 años que viví en Bogotá y los 12 años que llevo viviendo a Tunja, lógicamente no voy al Campín tan seguido, pero y cada vez que Santa Fe viene a Tunja a jugar contra Patriotas o contra Chico, yo voy. Y por supuesto, ¿cómo no iba a estar esta boleta? ¿Y por qué hice este video? Bueno, es que ayer era 15 de julio y estábamos los santafereños celebrando 10 años desde este día. 10 años desde el día en que Santa Fe ganó su séptima estrella. Yo sé que para otros equipos eso es una pendejada, ¿cierto? Los hinchas de Millonarios dicen, no, nuestra séptima estrella nos la ganamos hace 500 años. Los de Nacional se la ganaron hace 20 años. Bueno. Para nosotros los hinchas de Santa Fe es absolutamente diferente. Esa séptima estrella se demoró 37 años en llegar. Yo nunca vi a Santa Fe campeón hasta mis 32 años. Cuando ese día, estando en el Campín con mi papá y con mi primo, vimos a Santa Fe campeón. Y ayer lo estábamos celebrando y de un momento a otro dije, oiga, yo tengo un libro que habla sobre eso. Y es este libro, Volveremos, Volveremos, de Daniel Zapero Espina. Eso que les acabo de leer, o con lo que comencé el video, es la introducción del libro, en donde de una forma, para algunos humorística, para mí brutalmente realista, describe lo que es un poco ser hincha de este equipo, que lo que nos hace es sufrir cada 8 días. Pero no solo eso. Yo tengo otros libros sobre Santa Fe. La Octava Maravilla, de Carlos Eduardo González, lo compró mi papá hace algún tiempo. También habla sobre la historia del equipo. También habla sobre, digamos que las anécdotas de este equipo histórico aquí en Colombia. El mejor equipo del mundo, indiscutiblemente. Este otro libro que tengo aquí es de la conmemoración de los 70 años del equipo. También con toda la historia, con los personajes, con los jugadores más famosos, con los partidos más importantes, internacionales. Después de ese 15 de julio del 2012, vinieron otros títulos. Ganamos en 2014, ganamos en 2016 títulos de liga, ganamos luego la Copa Suramericana, ganamos varios títulos de Superligas, ganamos la Copa Suruga Bank en el Japón. Bueno. Y eso que nos hacía absolutamente santafereños, que era la esperanza de un día más, de que este día sí, se fue desvaneciendo con el tiempo, ¿cierto? Lo típicamente santafereño es esperar empates en el Campín, esperar derrotas en el último minuto, estar siempre en mitad de la tabla, por lo menos a quienes crecimos en los años 80 y 90, ¿sí? Porque evidentemente yo soy un sobreviviente de esa generación de los 80s y de los 90s que en su salón de clases era el único santafereño, hasta que me encontré con mi buen amigo Carlos Caro. Entonces ya éramos dos santafereños, los únicos en todo el salón, en todo el bachillerato, que éramos santafereños. Los únicos en la universidad que éramos santafereños. Bueno, en la universidad ya hubo un poquito más de personas, pero digamos que sobrevivimos a ese bombardeo constante de los 90s, donde nos decían que Nacional y América eran los únicos dos equipos del mundo. Y bueno, finalmente la herencia es imposible
quitársela uno de encima, ¿cierto? Mi papá me llevó al Campín cuando era muy niño, era un clásico. Esta es la segunda boleta que yo tengo. Este es el segundo partido que yo fui de Santa Fe. Una Copa Conmebol. Semifinal contra el Vasco da Gama. En este equipo jugaba el animal, Edmundo. Y lo ganamos por penaltis en una noche en que se fue la luz en el Campín cuando se cobró el primer penalti. Me acuerdo muchísimo. Para después perder la final contra Lanús de Argentina, ¿no? Aquí está la boleta de la final contra Lanús. Esa primer boleta yo no me acuerdo, no la guardé. Pero me acuerdo un clásico 1-1. Y hay un montón de revistas que yo he ido acumulando. Ahora, son muchísimas más. Yo, digamos, hay coleccionistas de cosas de Santa Fe que tienen millones de revistas por todas partes. Y accesorios y un montón de cosas. Yo tengo solamente unas poquitas. Yo solamente tengo unas poquitas revistas. Yo intento, en la medida en que veo cosas. Estas viejas, esta es de mi papá. ¿De cuándo será esta revista? Esta es de 1966, esta revista, imagínense. Esta revista es de 1966, Bodas de Plata. Aquí hay otra revista viejita también. Esta ya es como más ochentera. Bueno, y los libros. Entonces, cómprenlos. Este es buenísimo. Este es el libro que escribió Daniel Samper precisamente. Como una especie de crónica de lo que sucedió los días anteriores a este título que fue tan importante para nosotros los hinchas santafereños, ¿no? Búsquenlo, yo no sé si exista todavía. Pueden preguntarle a Daniel Samper si todavía existe, lo buscan ahí en las redes y le preguntan. Muchas cosas sucedieron, hay muchas historias, hay muchos artículos, hay muchos cuentos, hay muchas cosas escritas sobre este día, el día en que volvimos a ser campeones por séptima vez, como la primera vez, como dice nuestro cántico, ¿no? Ese día yo conseguí esa boleta haciendo una cola desde las 4 de la tarde del día anterior en Galerías, en Bogotá. Pasé la noche en la calle junto con mi primo hippie. Pasamos la noche en la calle charlando, tomando tinto, con un montón de personas, porque la cola no éramos nosotros dos. Y al otro día, a las 10 de la mañana, pudimos comprar esas boletas. Algo que no sé, que nunca hice por nada más y no sé si volveré a hacer por algo más. Entonces, ya saben, una faceta más de mi vida, una faceta más de mis gustos y de mis convicciones. Y que viva Santa Fecito lindo, definitivamente. Y feliz 15 de julio para todos los santafereños. Que estén bien.